alcalde, que ha tenido algunas reacciones también adversas respecto a Luz del Sol. El señor Alberto Bailón manifestaba que no habría sido considerado pues en el plan de acondicionamiento territorial provincial. Tú sabes, el plan de acondicionamiento territorial haya sido determinada los lugares donde va a intervenir. No está Cartavio. ¿Por qué? Porque en el tiempo que ese plan fue elaborado en la gestión del doctor Samuel Leiva, no consideraron Cartavio y de antemano de repente no consideraron a Luz del Sol. Pero eso no quiere decir que no se le considera Luz del Sol como centro poblado reconocido. Lo que ha manifestado el señor Alberto Bailón, quien también fuera considerado pues como integrante del comité de gestión, en los primeros meses de gestión de su gobierno, ¿fue él considerado? Fue considerado y a propuesta mía. Pero después el señor Bailón, sin tener ningún conocimiento técnico, profesional, sin saber siquiera cómo viene trabajando los profesionales que integran este plan de acondicionamiento territorial, lo que se me informó a mí, participaba y quería imponer sus criterios. Dejemos que el profesional, el ingeniero Junior Vallejo Sagastegui, que tiene a su cargo este tema del plan de acondicionamiento territorial, el plan de desarrollo urbano, en coordinación con la empresa contratada por el Estado, y tomemos en conocimiento, Jorge, que esto también se estaba haciendo y se anuló el contrato a nivel nacional. Entonces, aquí también este es un tema transparente, porque tú lo puedes invitar al ingeniero Junior Vallejos y todas las dudas que tengan de acuerdo al PAD, al PDU, colmarlas, pero no le hagan caso a Alberto Bailón, porque el señor no representa a nadie y el señor se viene, le dan aval como lo han dado aquí en Casagrande para que sea de un supuesto comité de salud. Él no representa a nadie, nunca la población de la provincia le ha dado un respaldo, así que no se venga a rogar representatividad que nadie le ha dado. Nos vamos a centrar en Luz del Sol. Esta empresa ING Quality Perú habría visitado Luz del Sol, y en los estudios realizados no habrían consignado la presencia de más de 250. En resumen, solo llegaba a 250 familias que estaban habitando actualmente. Muchas de repente no habitan, pero están consideradas, tienen su propiedad allí. Con 250 familias no se puede considerar un centro poblado. Bueno, eso es un tema ya que tendrías que tú ir. ¿Tiene información de los avances de esta empresa Qualitec? Sí, el señor Eusebio siempre permanentemente está llegando a la municipalidad provincial, sus funcionarios, sus técnicos, al área respectiva, y todo se viene trabajando coordinadamente. Bien. Con él. Manifestaba el señor Eusebio Mendoza que habrían presentado dos expedientes y que se estaban ya levantando las observaciones, ya que el ingeniero Arcadio estaría elaborando el informe de mitigación de zonas vulnerables y no vulnerables. Así es, eso vuelvo a ratificar. Ellos han presentado sus informes, se han hecho. ¿De la municipalidad provincial? ¿De la municipalidad provincial? Ellos lo han presentado a la municipalidad provincial. ¿Qué evaluación de riesgos y desastres? No, la municipalidad provincial no lo está haciendo. Ellos han contratado al ingeniero Arcadio para que haga esa evaluación. Entonces, ellos están siempre coordinando con la municipalidad provincial, el señor Eusebio Mendoza, sus funcionarios, vuelvo a decir. Y de antemano, mira, estimado amigo, nosotros estamos ya a conversar con todas las autoridades. El consejero regional, alcalde, ha manifestado que el ingeniero no tendría facultades para poder elaborar un informe de riesgo de esta zona, porque según ya informe que obra en el gobierno regional, está declarado como zona vulnerable. Determinada zona, Jorge. Por eso, todas estas preguntas que si puede, no puede, cuestionó el señor consejero, yo creo que se le deberías hacer al mismo ingeniero Arcadio, porque al menos en la municipalidad provincial. Para usted, alcalde, ¿está en zona vulnerable, sí o no, Luz del Sol? Cierta parte. Cierta parte, pero ellos. ¿Estaríamos hablando de un área? Reducida a la área donde ellos sí libremente pueden seguir trabajando. El señor Alan González, alcalde, en una entrevista dejó entrever que Luz del Sol está en zona vulnerable, está entre dos quebradas. Sí, efectivamente, pero no toda la zona. Pues yo he ido in situ a Luz del Sol, me invitó el señor Eusebio Mendoza, su funcionario, y he podido corroborar. Por eso te digo, sería bueno que este tema lo amplíen.
¿tendría validez el informe de la región? Por supuesto, tendría validez, pero corroborémoslo con todos los informes que ellos también están presentando. Porque aquí, recordemos, esta gestión no ha creado Luz del Sol, lo ha creado la ex gestión del doctor Samuel Leyva. Entonces, es un tema bastante delicado, alcalde, que la población esperaba pues que se inicie un proceso de investigación, porque este reconocimiento que fue otorgado entre Gallos y Medianoches, tenían conocimiento que había zonas vulnerables, ¿cómo es así que le dieron el reconocimiento mediante ordenanza municipal? Reitero, esto se lo dio la gestión anterior. ¿Usted tenía acceso a estos informes? Por supuesto, el señor alcalde de Chicama, el ingeniero Julio Pérez, observó, cuestionó ese tema de la creación de Luz del Sol, pero sus argumentos no fueron los sólidos. Llegó el informe a la municipalidad donde el ingeniero Julio Pérez pedía que se deje sin efecto esta resolución, pero tenía observaciones que fueron rechazadas por la municipalidad provincial, se le dio que lo levante y nunca más lo levantó. Al contrario, hoy lo vemos al señor Julio Pérez con ellos también coordinando. ¿Cómo evalúa esta situación la provincia de Ajusco? Bueno, los técnicos me han informado que todo lo referente a Luz del Sol está en perfecto estado, por eso que nosotros seguimos coordinando con el alcalde Eusebio Mendoza. ¿Para usted entonces es válido este reconocimiento que le habría dado la gestión de Samuel Leyva? Mira, yo me tengo que ceñir a los documentos y a los informes que me dan los especialistas y los técnicos de la municipalidad provincial. Ya, no, pero yo no, a título personal, yo no puedo dar mi opinión, yo lo doy como alcalde. Como alcalde, yo vuelvo a respaldar al señor Eusebio Mendoza, a todo su consejo menor de Luz del Sol, porque me baso en lo que me informan los técnicos. Se ha pronunciado el consejero alcalde. Por eso te digo, pero si hay, aparte de pronunciarse, que sea con un documento, pues si alguien quiere cuestionar que Luz del Sol continúe como centro poblado, que lo haga técnicamente, con documentación, porque ellos también tendrán que levantar esas observaciones. Vuelvo a decir, el alcalde Eusebio Mendoza y todos sus funcionarios vienen trabajando coordinadamente con todos los técnicos de la Municipalidad Provincial de Ajusco. Yo no soy quien para, por criterio propio, por imputaciones que fue creado entre Gallos y Medianoche, como tú dices, yo dejarle, no, señor Eusebio, no, no vamos a trabajar. Yo me ciño a las normas, a las reglas y a lo que me suscriben los funcionarios que tenemos tanto en la Municipalidad Provincial y que tiene el señor Eusebio Mendoza. Alcalde, en conclusión, la Municipalidad Provincial no estaría realizando pues esta evaluación de mitigación de riesgos en esta zona de Luz del Sol. ¿Usted ha manifestado que no? No, estamos coordinando siempre con ellos. ¿Usted ha manifestado que Luz del Sol lo estaría haciendo muy en particular? Ellos han contratado al señor Arcadio Azañero, pero siempre en coordinación con la Municipalidad Provincial, donde ellos presentaron su expediente, se le hizo unas observaciones y ellos las están levantando.